Bueno, ya comienzo, ¿ya? Hay 5 minutos. Vamos a empezar mejor una vez. A ver, Dalia. Buenas tardes, dice por aquí. Si se tienen las siguientes relaciones, o sea, estos siguientes conjuntos de aquí, ¿ya? Dice F, ¿no? Tienes por acá elemento 3, luego pasa por F, luego 5. Igual con los demás, este 5 ahora, luego pasa por F y lo convierte en 9. 2 pasa por F y lo transforma en 3. Y así con el 4 que lo transforma en 7. G toma así, coge el elemento 1 y lo transforma, ¿no? Mediante, obviamente esto puede ser una regla de correspondencia, una fórmula, y va a reemplazar el 1 y va a formar 2. ¿Ok? Luego tenemos por aquí que G coge el 5, pero dice que arroja dos valores. Por un lado 7, por un lado 9. Y 6 pasa por G y se convierte en 9. Determine las proposiciones, dice, correctas. 1. F es una función y G no es función. Mire, ok, para todos, recuerden que más tarde van a ver la grabación, bueno, los que no están presentes. Cuando tienes una gráfica, una relación, ¿ya? La función es solamente una relación especial. Es una relación que cumple con una condición, esa de que es función cuando dos pares distintos no pueden tener una misma primera componente. Eso es básicamente una función. Es una relación que cumple con esa condición. ¿De acuerdo? Ahora, gráficamente, para que sea más sencillo, vas a tener una función si desde aquí, desde el conjunto de la izquierda, ¿de acuerdo? El punto de partida. De cada elemento, ojo, solamente sale una flechita. O sea, solamente él sale con el 5. No puede salir con otro. ¿Me entiendes? Cuando de este número sale solo una flechita, es función. Pero si ya salen dos como aquí, ya no es función. Entonces, por lo mismo que te estoy diciendo ahorita, F sí es función, porque como te puedes dar cuenta, el 3, el 5, el 2 y el 4 sale con un solo elemento, con un único elemento del otro conjunto. Y eso lo hace, digamos, que sea función. En cambio, G, como te mostraba, el 5 malogra todo, porque el 5 está saliendo con el 7 y está saliendo con el 9. Entonces no va, ¿me entiendes? No sería una función. ¿Ok? Entonces la primera, a ver, la primera sería falsa, pues, ¿no? Sería falsa. ¿O no? No, sería verdadero. Porque dice, no, perdón, es verdadero. Si esta es función y esta no es lo que dice. A ver, función. No, sí, es verdadero, claro que sí. ¿Ya? Voy a colocar eso que te comenté aquí. F es función. ¿Ya? Si para cada X hay un único y. Para cada X, para cada elemento de aquí que se suele llamar X, hay un único y. ¿De acuerdo? Y en cambio el otro eso no cumple. ¿De acuerdo? Esta es función, este no. La primera es verdadera. La segunda. Dice F es un conjunto de pares ordenados. Tal que Y es el doble de X menos 1 y X es 2, 3, 4, 5. A ver, o sea que la regla aquí de formación es que el Y es el doble del primero menos 1. A ver, el doble de 3 menos 1, pues cumple. El doble menos 1, cumple. El doble del menos 1, cumple. El doble del menos 1, cumple. Y X tiene que ser 2, 3, 4, 5. A ver, 2, 3. Pues sí. Sí. Es correcto. O sea, ahí está cumpliendo. Está cumpliéndose por si acaso. Verdadero. Tercero. Dice, el dominio de F es este conjunto. 2, 3, 4, 5. El rango de F es 3, 5, 6, 9. A ver. Hablan de F. El dominio de F es solamente los elementos que están conectados. Bueno, aquí está ordenado. Sería 2, 3, 4, 5. Es correcto. El rango de F son los elementos que están en el otro conjunto, que son, obviamente, que están conectados, que son el 3, 5, 7, 9. 3, 5, 7, 9. Correcto también. Correcto. Entonces, la tercera también es verdadera.
Piden las correctas. Las correctas serían las tres. ¿De acuerdo? Las tres. Hola Malú, buenas tardes. Por aquí. Sigo. Problema número 2. Dadas las funciones, determine el dominio respectivamente. A ver, en clases ha visto que para calcular el dominio, ¿qué tal, Malú? Buenas tardes, solamente. Hay tres casos. Hay un caso que dice que cuando la función es un polinomio. Hay otro caso donde dice cuando la función es una fracción. Y el tercer caso es cuando la función presenta radicales de índice par. Mira, en el primero, en la primera función que tenemos aquí, tenemos, a ver, el dominio de f. Tenemos radicales. ¿Qué hemos dicho? Que los contenidos, los radicando, lo que está dentro del radical, ¿cómo tienen que ser? Mayores o iguales a cero. Eso quiere decir 2x menos 6 debe ser mayor o igual a 0. Y 5 menos x debe ser mayor o igual a 0. ¿Ok? ¿Qué hago con esto? Hay que encontrar cada uno su intervalo, hay que despejar, es una ecuación, y luego hay que intersectar. 2x mayor o igual a 6, paso para allá, un signo positivo, el 2 positivo pasa a dividir. X es mayor o igual que 6 entre 2. Aquí, el 5 lo voy a pasar para allá. Y sería menos x mayor o igual a menos 5. Pero como tú sabrás, no se halla el x. No, perdón, no se halla el menos x, se halla el x. Entonces lo que voy a hacer aquí es multiplicar, ojo, por menos 1 para cambiar de signo nada más. Pero si cambio de signo a más x, el sentido, ojo, va a cambiar. Va a cambiar. ¿Y acá qué tendría? Pues tendría 5. Entonces, ¿qué tengo por acá? Que x debe ser mayor o igual a 3 y a la vez x tiene que ser menor o igual a 5. Tú grafiques, si es que no lo puedes hacer directo, grafica nada más, aquí está el 3, mayores o iguales, aquí está el 5, menores o iguales. Intersección. Creo que está clarísimo. Voy a colocar esto un poquito más abajo porque no sé si me explico esto. Entonces, ¿qué tengo por acá? Yo tendría que el x debe pertenecer de 3 cerrado a 5 cerrado. ¿Y el quién es? El dominio de f. ¿Ya? Ahora, para el otro. En el caso de una función racional, en forma de fracción, tenemos que el dominio de G, ¿cómo se puede calcular? Pues es todos los reales, X pertenece a todos los reales, menos el número que haría 0 al denominador. A ver, ¿qué número reemplazado aquí daría 0? Pues el 5, ¿no? 5 menos 5 sería 0, así es que a los reales hay que quitarle el 5. Porque ese x hace que el denominador sea 0. ¿De acuerdo? Ahí está. Ese sería nuestro dominio de f. ¿Qué pide? Que determine el dominio de cada uno. Ok, entonces, ¿cuál sería la respuesta? Tengo un dominio que es de 3 cerrado a 5 cerrado. Y tengo otro, en este caso, que es todos los reales menos de 5. Creo que la sé. Sí, pues no, no hay otro parecido. No, así que. Es la C. Ya está, de cada uno. Pensé que me pedían intersectar. Tiene que ser la C. ¿Ok? Sigo por acá. Ojo, si algo no se entiende, pregunten por favor, ¿ah? ¿Eh? Bueno, los que están presentes por aquí. Si no. ¿Listo? Ahí está. Vamos a decirle un poquito. Dice, 3. Ojo, en San Marcos le gusta mucho los problemas con texto, mucho. O sea, si es posible, te van a colocar un texto, ¿de acuerdo? Y en base a eso interpretar. ¿Ya? No te puedes quedar en esos problemas. No es complicado, ¿de acuerdo? No es complicado, solamente es cuestión de
e interpretar correctamente lo que te quiere decir el problema. Y obviamente, ¿cómo lo atacarías? Una vez que tú entiendes el problema, tienes al menos por ahí quizá alguna idea para poder atacarlo. O sea, para poder resolverlo. Dice, la temperatura de un niño puede ser modelado por la función T, mayúscula, en grados, ¿no? Con respecto a la hora hasta mediodía. Mediante la siguiente función. Ahí está T, de T minúscula, es 36 más T sobre 10, para un T que pertenece de 0, ¿no? Cerrados a 5. 36 más T sobre 7, cuando T es de 5 abierto, hasta 7. Ojo, como es, y con respecto a la hora, hasta el mediodía, entonces yo asumo que es desde las 0 horas, ¿no? De las 0 horas hasta las 12, pues, ¿no? De las 0 horas hasta las 12, ¿ok? Donde es mediodía, 12 p.m., ¿de acuerdo? Luego dice por acá, bueno, la última es 38 menos T sobre 100, ¿cuándo tienes que es un T, que es la temperatura, no, es el tiempo, que es de 7 abierto hasta 12 cerrado, ¿no? Desde las 0 horas hasta las 12, ¿ok? 12, en este caso, del mediodía. Según el cuadro siguiente indica la afirmación correcta. Bueno, dice temperatura, 41 más es hipertermia, de 39,5 a 41 es fiebre alta, de aquí a aquí es fiebre, de 36,5 es normal, 35 menos es hipotermia. A ver, mira, dice la A, presenta fiebre a las 7 de la mañana. Ojo, acá tenemos que calcular para cada clave. Ya estoy viendo ya. Acá tenemos que calcular, repito, para cada clave porque tenemos que firmarla correcto. A ver, la alternativa A dice, tiene fiebre a las 7 de la mañana. Las 7 de la mañana son las 7, pues, ¿no? Las 7. Entonces, en las 7, tú vas a utilizar este de aquí. Para T igual a 7, ¿ok? Tú utilizarías esta fórmula de aquí. Porque es, mira, 7 cerrado. A él. T de 7. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la temperatura a las 7 de la mañana? ¿Cuánto sería? Pues reemplazo. 36. 7 entre 7 que es 1 sería 37. 37 grados centígrados. ¿Tiene fiebre? Pues no. Porque cuando es 37, ¿no? Cuando es 37, ¿qué tiene? Mira. Está normal. De 36 a 37,5 es normal. Ojo, está normal. ¿De acuerdo? La B. Dice, no presenta fiebre a las 10 de la mañana. 10 de la mañana es T igual a 10. ¿De acuerdo? T igual a 10. Si T es igual a 10, necesito calcular T de 10. Ahora, ¿dónde? ¿En cuál de los tres voy a reemplazar 10? En el que se puede, aquí. 17 a 12, ahí está el 10. Sería 38, ¿no? Menos 10 sobre 100. Que viene a ser 1 entre 10, 0,1. 38 menos 0,1 sería 37,9, ¿no? 37,9. Dice, no presenta fiebre. Oye, 37,9 está dentro del rango del intervalo que sí tiene fiebre. Acá tiene fiebre. ¿De acuerdo? Entonces, no es la correcta, pues, ¿no? Dice, no presenta fiebre. Sí, sí, sí tiene fiebre. ¿Ya? La C. Dice, presenta fiebre a las 7 y 10 de la mañana. Presenta fiebre a las 7 y 10. 7 y 10, ojo, para 7 y 10, tú tendrías que utilizar esta de aquí. Porque esto es para de 7 hasta 12. Mayores que 7. Entonces, ¿y la hora cuánto sería? No vas a colocar aquí 7 y 10 de la mañana. 7 y 10 de la mañana sería las 7 horas más 10 minutos sería 10 sobre 60. Porque cada 60 minutos hacen una hora. Sería 00, 6 por 7 es 42, 43.
¿No? Sería 43 sobre 6, ¿no? 43 sobre 6 horas. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenemos que reemplazar. ¿Dónde? Aquí. T mayor a 7. T de 43 sextos. Sería 38 menos 43 sobre 6. Sería 43 sobre 600. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto me daría esta temperatura? Dice, presenta fiebre. A ver, sería 38 menos 43 entre 100. Perdón, entre 600. Mira, es 37,92 aproximadamente, ¿ya? 37,92. Bueno, dice 8333, muchos 3. Así. Ya. ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre? Mira, fiebre es desde 37,5 hasta los 39. Este es 37,9. Tiene fiebre. Ojo, tiene fiebre. ¿Sí? Así que la correcta, ¿no? Es la C. Ya la D ni la busco. Presenta fiebre alta a las 12 a.m. A las 0 horas. No, ni hablar. A las 0 horas tiene 36 grados. ¿Sí? ¿Se ha entendido, señoritas? ¿Está claro? A ver, perdón, no sé si me he entrado. No, está bien. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Ok. Bien, te repito, a San Marcos le gusta mucho colocar a veces cuadros, le gusta colocar textos para interpretar. Sería básicamente de esa manera. ¿Ya? Cuadro. A ver, dice, un fabricante de calzados venderá 50 pares de zapatos si su precio es de 60 soles. Cada par. Pero vendrá 80 pares si el precio es de 45. A ver, a ver. Determine la función demanda Q si se sabe que es una función lineal dependiente del precio P. Ya. Aquí habla de, a ver, cantidad. Dice 50 pares. Y el precio a 60 soles. ¿No? Precio por unidad. Dice 60 soles. 50 pares, ¿no? 50 sí. Ahora, luego dice de que, pero vendrá 80 pares, otra cantidad. 80, vamos a ponerle pares, ¿ya? 50 pares. 80 pares. ¿A cuánto? A 45 soles. Ok, precio unitario. 45, o sea, vende más, pero bajando el precio. Lógico. Dice, determine la función demanda Q. ¿Q? Y sabe que es una función lineal dependiente de P. Ah, ya, Q de P. Como es dependiente de P y es lineal, este Q debe ser A multiplicado por P más B. ¿No? Porque tienes f de x, la función depende de la x. Por eso que en la expresión aparece x al cuadrado, x, porque depende de la x. Como acá dice que es una función lineal dependiente del precio P, entonces aquí debe aparecer la P. A y B, ojo, son básicamente las constantes, ¿no? Las constantes. Bien. Están pidiendo que haya justamente esto de aquí. Necesito saber cuánto es A y cuánto es B. Ah, y para eso tengo estos dos datos, pues. Primero, ¿cómo se interpreta esto? Pues, ojo, Q ya es la cantidad y P es el precio. Entonces, Q, ¿ya? ¿De cuánto? Del precio. ¿Cuánto fue el precio primero? 60, ¿no? Q de 60. ¿Cuánto sale la cantidad? 50 pares. ¿Ok? Entonces, a ver, reemplazo porque esta es la forma de la función, ¿de acuerdo? Demanda, que es Q, que está representando la cantidad. Reemplazo aquí, ¿qué tendría?
cuando P vale 60, sería 60 por A más B. ¿Este cuánto da? 50. Del otro, sería Q de 45. Esto da 80 pares. Q de 45, esto da 80 pares. Reemplazo una mente, si P vale 45, tengo 45A más B igual a 80. 45A más B igual a 80. ¿Listo? Entonces, por aquí, ¿qué hago? Pues voy a restar. 60 menos 45A es 15A. B con B, restar se elimina. Es igual, 50 menos 80 sería menos 30. A valdría menos 2. Si A vale menos 2, B ¿cuánto vale? A ver, si A vale menos 2, acá tengo menos 120, B vale 170, ¿no? B vale 170. Por lo tanto, ya tengo Q de P, es A por P, menos 2 por P, más 170. Ah, bueno, han factorizado ya. Q de P es igual. Sería poder factorizar aquí, por lo que veo en las alternativas, un 2. Quedaría por acá el menos P más 85. El que está desordenado, me parece, es la D. ¿Sí? La D. Q es igual a 2 por 85 menos P, que es lo mismo que dice aquí. 85 menos P. Clave la D. Sigo por acá. 5. Dice, una piscina lanza una promoción que por 20 soles de pago puedes usar la piscina por 3 horas. Y por cada media hora que te pases, te cobrarán 5 soles. Determine la función que determine el cobro total. Determine la función que determine el cobro total para T horas. ¿Ya? O sea, dice que por 20 soles puedes usar la piscina por 3 horas. O sea, es un precio fijo para 3, ¿no? Para 3 horas. Y dice y por cada media hora que te pases, te cobrarán 5 soles. Determine la función que determine el cobro total para T horas. Bueno, vamos a anotar por aquí. Ya vemos qué se nos ocurre en el desarrollo. Hablan de un precio fijo. ¿Sí o no? El precio fijo aquí es 20 soles. ¿De acuerdo? Y esto ocurre, dice, por usar la piscina 3 horas. En un tiempo positivo, ¿no? Porque si es cero, o sea, al inicio, sin entrar a la piscina, no te van a cobrar los 20. Tiene que ser positivo, basta que tú ya estés adentro, en el primer segundo, ya te van a cobrar 20 soles, porque es para el uso. Hasta 3 horas. Bueno, menor o igual a 3. Ya hasta la 3, cuando estés 3 horas, te cobran 20 soles. Así estés una hora, 2 horas, 3 soles, perdón, 3 soles digo, 3 horas, puede ser ahí, pues 20 soles, ¿no? Ya está. Y por cada media hora que te pases, cobrarán 5 soles, o sea, adicional. A ver, o sea, adicional. Te van a cobrar 5 soles por cada media hora. Por cada media hora. Ya, obviamente esto va a suceder para un T que sea mayor que 3. ¿No? Porque hasta 3 el pago es 20 fijo. Pero ya que te pases de las 3 horas, te van a cobrar un costo adicional de 5 soles por cada media hora. Ya. O sea, a ver si entiendo. Digamos que yo he hecho las 3, ya he pagado mis 20 soles. Entonces estoy, digamos, 3 horas y media. 3,5. 3 horas y media. ¿Ya? Hablando de tiempo, pues, ¿no?
¿Cuánto es lo que tendría que pagar? En 3 horas y media yo estaría pagando los 20 soles que es fijo, más los 5 soles adicionales, ¿sí o no? Porque dice, por cada media hora que te pases, te van a cobrar 5 soles. Digamos que me paso otra media hora más. Llego entonces a las 4 horas. Pero ahí hay dos bloques de media hora, ¿sí o no? Hay dos bloques de media hora. ¿Qué estaría pagando? Los 20 soles fijo más 10 soles, ¿no? Porque son dos bloques de media hora. A ver, sigo por aquí. Si me paso otra media hora más, entonces estaré pagando 20, como son tres bloques, porque es hora y media, sería 15. ¿No? Y así. Aquí también así, para un tiempo T. A ver, tenemos que encontrar una relación. Profe, 5, 10, 15, 20, 25, sí, 5 por 1. Este sería 5 por 2, 5 por 3, ¿no? Ya, pero a ver. ¿Cómo sería aquí? Bueno, yo veo que es 20, debe ser 20. Más. Yo veo que el 5 se repite en todo. Por aquí está variando. Es 1, 2, 3. Pero ¿cómo lo relaciono con el número que está aquí? A ver, ¿cómo yo puedo formar 1, 2, 3 con la hora que está aquí? 3,5, 4, 4,5. ¿Qué colocaríamos aquí? Recuerda que esto tiene que estar expresado en función a t. Y esta fórmula debe cumplir con todas las anteriores, ¿no? Digamos, situaciones. A ver, para que salga 1, acá tengo 0,5, acá tengo 2 veces 0,5, 4,5. Ya, mira, podría ser así. Al número le resto 3. Por ejemplo, a él le resto 3, me queda 0,5. Pero para que sea 1, tendría que multiplicarle por 2. A ver aquí. Al 4 le resto 3, 1. Y lo multiplico por 2, 2. ¿Está? Ahí está el 2. A 4,5 le resto el 3. Me queda 1,5. Y este 1,5 lo multiplico por 2. Ahí está el 3. ¿Se entiende que cumple? A este tiempo que está aquí, le voy a restar 3 y le voy a multiplicar por 2 para ver, obviamente, cuánto es lo que va a cobrarse. Entonces, por aquí ya podría establecer una relación final. Vamos a juntar todo, no solo. Eso se hace en una función por partes. F de T sería. Es 20 soles fijo cuando T es mayor que 0, pero menor o igual a 3. Pero nos van a cobrar 20 más 5 T menos. Ah, bueno, pues sería 10, pues, ¿no? 5 por 2, 10. Bueno, vamos a borrar eso de aquí. Sería 10 por t menos 3 cuando el t obviamente sea mayor que 3. Bueno, aquí la expresión la han colocado al revés, o sea, t es mayor que 3, así como 3 es menor que t. Lo han invertido nada más, 3 es menor que t. Entonces la clave sería esta última, creo, 20 t menos 3 por 10. Sí, es la D. ¿Sí? ¿Se entiende, señoritas? Es simplemente buscar una secuencia, ¿no? Una relación. Recuerda que esto es para T. ¿No? Digo por aquí entonces. Listo.
6. Se tiene un terreno rectangular cuyo perímetro es de 100 metros. Calcule la función que representa el área en términos de su ancho y su, y su rango. Ok. A ver. Me piden el área, la función que representa el área y su rango. Ya. A ver. A ver, primero tengo así. Es un terreno rectangular. Ya, entonces, dice que su perímetro es 100. Ya, si su perímetro es 100, entonces, si yo le coloco aquí X, ¿de acuerdo? Y todos los lados debe sumar, todo en total debe sumar 100, entonces este debe ser 50 menos X, y este de abajo, como es lo mismo, 50 menos X. ¿Quién es? 50, 100 en total. El área, vamos a expresarla en función de su ancho. En este caso el ancho va a ser X. Tendríamos entonces por aquí, a ver. Área de X, ¿cómo es el área de un rectángulo? Su ancho por su largo, ¿no? O va a ser por altura o producto de dimensiones, ¿no? Sería entonces X por 50 menos X. ¿Ok? X por 50 menos X. Ya está. A ver. Entonces, multiplico y tendría 50X menos X cuadrado, ¿no? 50X menos X al cuadrado. Hasta ahí, bueno, sería la D, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo yo pruebo que este es el rango? A ver. El rango, ¿de acuerdo? El rango, en este caso, para el área, podremos hacerlo así. Esa área debe ser, para empezar, ojo, positiva. Y como máximo, debe ser el área máxima, pues. No habría otra forma. No podría haber un área mayor. El área máxima es lo más, ¿no? Lo más grande que se puede obtener. Esa sería la variación, ese sería su rango. Ahora, lo que faltaría aquí encontrar es el área máxima. ¿Cómo se encuentra el máximo de esta función? Pues por fórmula, no sé si ustedes recuerden, en función cuadrática, se dice que f de x es igual a x cuadrado más bx más c, ¿de acuerdo? Y esta expresión, ¿no? Si a es, en este caso, negativo, f tiene máximo. Y ese máximo, ¿cómo se calcula? Menos discriminante sobre 4a. ¿De acuerdo? Menos discriminante sobre 4a. Cuando el a sea negativo, la función tiene máximo, y ese máximo se calcula con esta fórmula. A ver, 0 menor a de x menor igual, menos discriminante sobre 4a, menos. ¿Cómo calculas el discriminante? B al cuadrado, 50 al cuadrado, menos 4 veces el A, que es menos 1, que es el principal, por el C. Pero ojo, el C es 0, porque no tiene independiente. ¿Ok? Eso sobre 4 veces A. Nuestro A vale menos 1. Póngase aquí. Área de X mayor que 0. Vendría igual. Tendría acá... de 2.500, este menos entre menos va a ser más, 2.500 entre 4, 625, ¿no? 625. Entonces, en la clave, ahora sí, la leo. ¿Ok? Sigo por acá. Ojo, hay otra forma también, podríamos de repente completar cuadrados y empezar de que X
¿no? Debe ser positivo, o hasta 50, o de 0 a 50, y empezar la reconstrucción. Igual nos iba a salir. ¿Ya? A ver. Sigo por acá. 7. Dice, la producción de X artículos genera una ganancia de GX es 0,5 negativo, X cuadrado menos X en soles. Si produce entre 50 y 150 artículos, ¿cuánto será la ganancia? A ver. Dice que la producción de X artículos genera esta ganancia de aquí. Si produce, o sea, cantidad. Si produce entre 50 y 150 artículos. O sea, si cantidad le damos X, entonces X pertenece a mayor de 50 y hasta 150 artículos, ¿no? ¿Cuánto será la ganancia? Para esta X, dice que la ganancia tiene esa fórmula. G de X es igual a menos 0,25 es un cuarto por X al cuadrado más 50X. ¿Ya? ¿Qué tenemos que hacer? Hallar la variación de él para ese intervalo. Está clarísimo. Entonces, la idea es hallar la variación de G para ese intervalo. ¿Dominio o rango? ¿Cuánto tiene su dominio o cuánto es su rango? Así. Eso es lo que te pide. ¿Ya? Para hacer eso, vamos a tener que primero completar por aquí cuadrados para de alguna manera, ojo, formar una expresión que se pueda reconstruir. Ahora, tenemos por acá menos un cuarto. Bueno, vamos a factorizar por acá. Menos un cuarto. X cuadrado menos. Para que salga 50, habiendo sacado un cuarto negativo, bueno, en vez de yo lo saqué, 200X. Ya está. Distribuye, mira, menos un cuarto por X cuadrado, ahí está. Y menos un cuarto por menos 200, sale 50X. Ya está. Ahora, aquí vamos a completar cuadrados. G de X es igual a menos un cuarto. Ahora, X cuadrado menos 100, menos 200X viene de X menos 100, ¿de acuerdo? Al cuadrado, menos 100 al cuadrado. Si tú le vas a hacer el cuadrado y le restas 100 al cuadrado, te queda solamente eso de aquí. ¿Ya? Ahora, este menos un cuarto lo voy a distribuir. Y tendría que G de X es igual a menos un cuarto de X menos 100 al cuadrado. Ojo, menos por menos es más. Aquí tengo 7425 con dos ceritos. Saldría 2500. Más 2500. ¿Ok? Entonces, esto de acá es nuestra misma función, pero obviamente le hemos dado otra forma para que aparezca una sola X. Y ahora sí, comienzo. Dice que nuestro X debe ser mayor que 50, pero también debe ser menor a 150. Entre 50 y 150, que es la cantidad de artículos. Me preguntan cuánto es la ganancia, tengo que hacer la reconstrucción. ¿Ya? A ver. ¿Qué hacemos primero? Le restamos 100. Al restarle 100, tienes por aquí. Vamos a restarle 100. Tendrías menos 50. X menos 100. Acá 50. ¿No? Ahora hay que elevar al cuadrado. Al cuadrado, teniendo negativo y positivo, 0 cerrado. X menos 100 elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Y a la derecha, el mayor cuadrado. De cualquiera de los lados, el mayor cuadrado es 2500. Y abierto. Por cualquiera de los dos. Hay que multiplicar por menos un cuarto. El 0 sigue siendo 0. Sentido cambia. Menos un cuarto. X menos 0 al cuadrado.
partido cambia y él por un cuarto o por menos un cuarto sería menos 625, ¿no? Menos 625. Y ahora faltaría sumarle 2.500. ¿A todo 2.500? Tendría acá los 2.500 cerrado, menos un cuarto de x menos 100 al cuadrado, más 2.500. Y vendría a 1.875, ¿no? 1.875. A ver, esto sería gx. Ya, esa sería la ganancia, el intervalo. ¿Cuál es? Ah, mira, es la C, pero acá no han colocado cerrado. Está abierto, dice. No, tiene que ser cerrado, ¿ya? Tiene que ser cerrado. Entonces aquí la clave sería la letra C. ¿Ya? Sigo por aquí. ¿Quieres? Ya. 8. Determine el dominio de las funciones y dé como respuesta la intersección. El de arriba ya hemos hablado, ojo, cuando hablamos de un radical o cuando en la función está presente radical S1 menos X, ¿cómo debe ser? Mayor o igual a 0. Esto pasa por acá. 1 es mayor o igual a X. O en todo caso, x es menor o igual a 1. Es lo mismo. Para el otro, el dominio de g. Como tienes una función racional, el dominio sería todos los reales. Ojo, sería todos los reales. ¿Qué cosa le vamos a quitar? El que hace cero al denominador, que es el menos 2. ¿Ya está? Vamos a la recta numérica. Tenemos los menores o iguales a 1. Creo que lo he hecho muy largo. Creo que exagerado. Y ahí es suficiente. Menores o iguales a 1. Bueno, de 1 hacia su derecha. Y luego tenemos todos los reales, menos el menos 2. El menos 2 puede estar por aquí. ¿Sí está? Ya. Todos los reales menos el 2. Perdón, menos el menos 2. La intersección, ¿cuál sería? La zona común, dominio de F, intersectado con dominio de G, sería, mira, desde menos infinito, zona común, hasta el 1 cerrado, pero quitándole el 2 porque, perdón, quitándole el menos 2 porque no es común. Ese sería el, bueno, la intersección, ¿no? La intersección de esos dos. La B, la C, creo. La letra C. Sigo por acá. Problema 8. Pasamos al 9. Hay el rango de la función sabiendo que su dominio es igual al conjunto de números reales. Chicos, señoritas, miren por acá. Por teoría, cuando el dominio es todos los reales, ¿ya? Y tú tienes una función cuadrática que es así, a por x menos h al cuadrado más k. De frente, el rango es desde k, ¿de acuerdo? Cerrado hasta el más infinito, si es que a es positivo. Si a es positivo, ojo, el rango es desde k hasta el más infinito. Pero, si, como en nuestro caso, si a es negativo,
Entonces, el rango de f va a ser desde el menos infinito hasta el k. ¿Ok? Entonces, eso es si es que tienes directamente la forma de binomio al cuadrado. Y se puede hacer aquí, f de x. Bueno, con tal que hay es k, hasta fórmula y, hasta fórmula y te repito. Hasta fórmula y. F de x, ¿qué sería? Mira, tienes menos x cuadrado más x. De ti ya depende, ¿no? A ver, voy a hacer un pequeño ejercicio por aquí. Voy a restar 1 y voy a sumar 1. Factorizo el signo negativo. X cuadrado menos 2x más 1. Más la unidad. F de x es igual menos, ¿este quién es? Binomio x menos 1 al cuadrado más 1. ¿Quién es su vértice? Es el 1. ¿Y este quién es? Es el k. El 1. ¿No? Ese es el k. Y entonces, ya tengo. Tu rango de f sería desde menos infinito hasta el 1. ¿Listo? Entonces la clave sería la C. Bien. 3. 10. Dice, a fin de regular el consumo, la compañía de electricidad ha diseñado la siguiente tarifa por mes. Cargo fijo, 2,50 soles. Alumbrado público, 29,50. Para los primeros 500 kWh, 50 céntimos. Para los siguientes 200 kWh, 60 céntimos. Otros cargos, 10 soles. ¿Cuánto pagará una familia que consume 505 kWh? Dice, no se considera el IGB. ¿Cómo hacemos eso? Mira, ojo que hay un cargo fijo. Bueno, el alumbrado público también es fijo. También es fijo. No, eso no va a variar. Esto sí varía. Esto y esto. Y los otros cargos son 10 soles. Lo que va a variar son estos de aquí. A ver, ¿cuánto te saldría el costo para esta cantidad, ¿no?, que ha consumido esa familia? 505 kWh. ¿Cómo sacarías tu cálculo? Lo que tienes que pagar. O lo tienes que cobrar por último. O sea, el detalle está en estos dos de aquí. Aquí está el detalle, en estos dos. Porque lo demás es fijo. Lo demás es fijo. ¿Ah? A ver. Para... ¿Cuánto es? 505, ¿no? 505 kWh. A ver. Dice que para los primeros 500 kWh te van a cobrar 50 céntimos. Ojo, no que por los 500 vas a pagar solamente 50 céntimos. Es decir, un regalo. Ojo. Básicamente, un kilowatt hora, ¿de acuerdo? Un kilowatt hora te va a costar esto. Ya, esto es para los primeros 500, es lo que dice. Así tendría que entenderse. Ya, pero para los primeros 500 kilowatt hora, un kilowatt hora te va a costar 0,5 soles, o sea, 50 céntimos. Si tú estás consumiendo 505, entonces 500 de esos kilowatt hora
costará. ¿Cuánto? Pues estás consumiendo 500 y cada kilowatt hora allí en ese, ¿no? En ese lapso te cuesta 50 céntimos. Y esto multiplicado por 0,5. ¿Cuánto sale esto? Pues 5, 25, corre, 250 soles. ¿Ok? Eso es por los 500, ¿no? Primeros kilowatt hora. Pero la familia ha hecho 505. Segundo, los 5, los 5 kilowatt hora que quedan, ¿cuánto va a costar? Ojo que esto de aquí no es aplicable al primero, porque estos ya han excedido los 500. Dice, para los siguientes 200 kWh, la tarifa es de 0,6, o sea, 60 céntimos por kWh. Tú has hecho, bueno, no tú, perdón, la familia ha hecho 5. ¿Ok? La familia ha hecho 5 kWh adicionales. Esos 5 kWh adicionales están cobrando por cada uno 0,6. ¿Cuánto están aquí? 3 soles. 3 soles. ¿Ok? 3 soles. Bien, entonces, ¿cuánto tenemos hasta ahora? Por los 505 kWh, tendríamos 253. ¿Sí? Tendríamos ahorita, ojo, 253 soles, ¿no? Pero a eso hay que sumarle los otros gastos que, bueno, lo están indicando por aquí. Hay que sumarle los 2 soles 50 del cargo fijo. Hay que sumarle lo del alumbrado público, que es 29,50. Hay que sumarle los otros cargos, que son 10 soles. ¿Cuánto es eso? Bueno, si desean, le agregan por aquí. No es necesario, pero si quieren, está. 50. 50. Acá sería 0, 0. Llevas 1. 3, 4, 5, 6. Con 9 en 15. Llevo 1. 5, 6, 7, 8, 9 y 2. 200. 95 soles. La clave es la D. ¿Sí? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido, Dalia? ¿Dalia? Qué malo. Se salió, no está. Bueno. ¿Sí? Bueno, ok. Gracias. Bueno, Dalia, nos vamos a ver la próxima clase. Bueno, por feriado más que todo, o por administrativo, pues la siguiente clase recién sería nuestra primera. Eso fue un repaso nada más del último que hemos hecho.